Sí, hola Diego, Sara Gallego de Radio Inter Coruña. Bueno, un pouco a valoración, non, de como se viviu desde dentro esa derrota o partido e que crees que puido fallar para que hoxe rematara gañando o Celta aquí. Bueno, creo que sobre todo dous partidos, bueno, dous partes moi moi marcadas, creo que a primeira é algo que non podemos volver a repetir en todo o ano porque desaxustados, non sabíamos como atacar, como defender, salíanos fácil, estábamos imprecisos. Eu creo que despois, na segunda parte, sí que axustamos un pouquinho, pero xa de eses 45 minutos que regalamos, pois pesan moito. Hola, Leticia Chasca de Nacope. Quería saber un pouco que mensaje os traslada el entrenador en ese descanso. Él introduce tamén tres cambios, varía un pouco el sistema de juego. ¿Cuál es el mensaje para intentar cambiarlo en la segunda parte? Sí, sobre todo que no podemos dejar que jueguen tan fácil, que hay que ir a duelos de verdad, que creo que no estábamos yendo en la primera parte y apretar arriba y ser valientes. Y la sensación ahora con la afición en ese final de partido que estabais repitiendo, ¿no? El ir a esa zona de los Riazor Blues, ¿cuál ha sido un poco, ¿no? Porque parecía que lógicamente estaban enfadados por el resultado. Sí, es normal. Yo creo que con los puntos que llevamos en este inicio de temporada y estas sensaciones de el otro día que te gana el partido al final y hoy que regalas esa primera parte, pues al final es normal que la gente esté enfadada. Diego, en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Es un partido donde hasta ahora habíamos visto, bueno, pues un Depor que en ocasiones había merecido y no llegaba el gol. El otro día en Fuenlabrada es un partido que se puede ganar y se pierden esos dos minutos fatídicos. Hoy es el día donde quizás, aparte de por el rival y todo lo que supone, es el día donde queda peor sabor de boca, ¿no? Sí, sobre todo en segunda parte sí que íbamos un poquito más arriba, pero tampoco creo que tenemos ocasiones demasiado claras, alguna llegada peligrosa, pero sin inquietar demasiado y pues, también por eso nos vamos con mal sabor de boca. Vale, a la última ahí. Villares, aquí Jorge García para 21 Noticias. ¿No crees que en ocasiones el Deportivo, sobre todo hoy en la segunda parte, habéis pecado un poco de mucha aceleración, de jugar muy deprisa? Sí, de precipitación sobre todo. Yo creo que ya nos había pasado en partidos anteriores y hoy pues lo hemos vuelto a cometer porque ahí al final entran los nervios y la gente quiere hacer el segundo antes de empatar el partido. Vale.